señores, ya estamos en La Carreta TV Show, ¿verdad? Ahora en un programa más, Palomilla. Ah, ¿y este quién es? ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó contigo? Nada, me tomé unas vacaciones, andaba mucho estrés, el trabajo, la carreta. ¿Entonces que fuiste a dónde? A la universidad de Mazatlán. Mira, vemos que viene de luto porque algo pasó. Entierro. Enterraron a... ¿Pero a quién enterraron? Se murió Tite. A ti te lo van a enterrar mañana, por si quieres ir. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, nomás digo. Oye, pues bienvenido, mi querido Parte Ramírez. No, un saludo ahí a la Palomilla que preguntó que si estaba enfermo. No, estaba bien, nomás andaba de vacaciones en Mazatlán. Pasó por mí la panel blanca, pero ya estamos de regreso para mí. No, pues está bien. ¿Cómo viste el programita pasado? No, muy chido, muy chido. La verdad, estuvo fluido y muy bien. Cotorreador. Bien, bien. No esperaba menos de ustedes, mis pupilos. Eso. Hoy tenemos un programa, Palomilla, la neta, impresionante, ¿no? Tenemos, pues, ahora fíjate que sí hizo efecto el rollo de invitar a la raza ahora que anda en este cotorreo de la política. La polaca. En la polaca, ¿verdad? Estuvo sí. Adonai Carrión el programa pasado. Hay que mandarle un saludo, ¿no? Sí, un saludo. Saludito al buen Adonai Carrión. Y hoy estará con nosotros, pues, Francisco Pelayo, mejor conocido como Pancho Pelayo. Pancho Pelayo. Comundeño. Comundeño, ¿no? De allá de la tierra de Edwin y mía. Paisa. Sí. Paisano allá. Vallejo. Pancho Pelayo. ¿Es de los que usaba tenis, huaraches o descalzo? No, pues te digo que la raza. Le preguntamos al rato. Sí, a ver si le preguntamos. Cuando se fue a estudiar, me imagino que se puso tenis. Sí, claro, se lo debe haber puesto. No, y le preguntamos qué tan cierto es ese chascarrillo que cuando te veían con zapatos preguntaban, pues que si andaba enfermo ibas para La Paz. Preguntamos a ver si es verdad. A ver si es cierto, ¿no? Sí, platicar ahí cómo le fue a la universidad, cómo empezó en el argot político, ¿no? Mercadólogo de profesión. Profesión, pero mientras vamos a entretenerlos aquí en lo que llega el invitado con... No, ya. Con ya una está, de esas dinámicas muy culturales que trae... Marquito. Isabelo. El Gracielo. ¿Qué pasó? Oh, no, sí, ahorita vamos a ir con la dinámica ahí que tenemos por ustedes, previo a que... Pues a que empiece ya la entrevista con Pelayo, que es candidato a gobernador del estado de Baja California Sur. Así es. Pues se anda moviendo machín este rollo ahorita de la política, ¿no? Claro, como siempre, somos una tierra de polaca. Sí. Eso, California. No, y aparte son dos meses los que van a estar en campaña, entonces van a ir a full trot. Entonces. Sí. ¿A qué, perdón? A todo lo que da la máquina. A todo galope. Mi inglés es un poquito. A todo galope. Sí, yo sé que estás un poco limitado, pero no hay pedo, te puedes educar todavía. Nunca es tarde. ¡Éxito! Pues sí, vamos. mandarle saludos a toda la raza que por ahí nos está mandando mensajes. Vamos a tratar de hacer lo posible para pues atender a toda la gente, porque fíjate que con el programa pasado. Mucha gente se comunicó con nosotros, gracias a Dios, pues ahí pegó bastante bien el programillo. Y que contesten, ¿quién chingó es el burro Filemón este? ¿O qué? Ah, sí, cierto. ¿A quién le dijeron burro Filemón? Vamos a preguntar, ¿quién es? ¿Quién es el burro Filemón? El burro Filemón. ¿Quién es el que tiene cara de burro Filemón? No, es que ahí sí, ya ahí me quedo con el pilucho. Pues es que, pero si me vio miando, ¿qué fue? Vale. En un descuido, ¿no? No, saluditos a toda la raza ahí que... Mira, a algunos les va a gustar, otros no les va a gustar tanto, ¿verdad? Pero el chiste igual... es que no hay publicidad mala, mano. Sí, no hay publicidad mala, ¿no? Oye, Marquito, un saludito también al Aarón Bebé. Al Aarón Bebé, ¿sí lo conoces, no? El morro que juega fútbol conmigo. El influencer, tiene su canal. Es un influencer que juega conmigo fútbol y todos los días me dice, oye, ¿por qué no me mandas saludos? Que mamonere. Digo, bueno, pues te he mandado. El otro día les mandé un saludo a la Palomilla del Fútbol, pero Aarón, un saludito, mijo. Saludito a Aarón, que por cierto sigue en su canal. Tiene un canal de YouTube. Sí, ¿no? Creo que es de YouTube, sí. Sí, ahí hace cápsulas de fútbol. ¿Cómo se llama el otro donde juegan? Y en Steam. En Steam, ¿no? No, pero este canijo es TikToker. Medio mayor, pero TikTokea. TikTokea. Es que también, ¿cuántos años tiene? No sé. Como unos 15, tiene 17. Ah, no, 18, ya mayor. Ah, el Edwin me preguntó. Por él. Sí. Estaba siguiendo el Edwin. Por cierto. Un autógrafo, el Edwin quería dar. Ah, quiero un autógrafo. No, te lo consigo, Edwin. No pedo. Oye, Edwin está agüitado. Aparte del autógrafo, como llegó Bijuji, ¿viste cómo lo desplazó sí, a la silla? Sí, quítate. Ya, pobrecito. Dáselo al que sabe. No, quedó en la posición del Chicharito, ¿no? En la banca. No le quedó de otra, ¿no? Pero es como. Llegó como cuando no llegaba Romario y tenían que meter al otro delantero y llegaba Romario crudo de la fiesta y a ver. No, pues va para adentro, güey. En el minuto uno, a ver, siempre no, mijo, vas para afuera, güey. Ni modo, así pasa, mijo. Así pasa, papá. Así pasa cuando sucede. Es correcto.
¡Ay, güey! ¿Usted qué tiro? ¿Quemó llanta? Oye, ¿y qué nos trajo? A ver, Lalito, ¿qué nos trajo? La gente de La Peregrina, por cierto, saludito a toda la raza de La Peregrina. Vengan y prueben, está riquísimo. Unos aguachiles de camarón. ¿Quién sabe qué tendrán? Oye, pero uno tiene como amangado. Este tiene mango. Van a platicar ellos las tres versiones que aquí tenemos para presentar. A ver, pégale una probada ahí. Tú nos dices de qué es. Ahorita lo probamos. Si quieres el chile... Pues que luego dicen... El programa pasado dijeron que era de utilería. Dijo a Donay que todo si lo quieres, guárdame el chile, güey. Papá. No. Y, después del entierro... O guarda el agua y prueba el puro chile. No, todo bien. No. Qué vulgares son ustedes, güey. Qué bárbaro. Saludito a toda la gente de La Peregrina. Estamos ubicados en La Peregrina, ¿dónde? 5 de mayo, casi llegando a Paseo Álvaro Obregón, que es... Escasos pasos del malecón. Del malecón. Muy bien, ahí estamos. Bueno, la gente de producción, Carlitos Carreño, Edwin La Tracalosa Luna y Víctor Bijuji, el Berijuji. Nos mandó otras preguntitas, creo que pegaron la vez pasada. ¿Están listos, muchachos? Jalaron. ¿Eh? Pregunta sí, a la Piri, que no sí, vamos a empezar con la Piri. No, donde estaba yo no dejaban usar celular, pero me dijeron que sí jalaba. Sí, jalaron. Vamos a ver las sorpresitas. Ahí le van las preguntitas. Si ustedes tienen preguntas ahí que quieren hacer para el siguiente programa, ahí póngalas allá abajito y las vamos a estar haciendo con muchísimo gusto, ¿no? Entonces dice la primera pregunta, muchachos, dice, ¿a los hombres les intimida el éxito de una mujer? No. Claro que no, al hombre de hace 50 años, 60 años. Pero digo, no. Debe de haber uno que otro, todavía hay medio, que sí, medio pendejo, ¿no? Medio pendejo, sí. Pero que no le sube agua al tinaco, sí, cabrón. Esa madre está súper machista, güey. Sí, sí, no. Porque hay raza, inclusive, que se siente... Bueno, yo imagino que la pregunta va referido a que cuando tienes pareja, ¿no? O sea, tu esposa, que tenga más, éxito o que tenga más dinero, lleve más dinero a la casa... A lo mejor ahí se sientan pues un poquito... Pues qué pendejo sería, ¿no? Pues sería mejor. Funciona muy bien. Pregúntale a Tomás Brady. ¿Sí? ¿Qué tan malo es eso? O sea, al contrario, sería mejor. O sea, si la mujer está metiendo más para la casa, pues... Exacto. Sí, cuentas. No. Nada, no, y aparte, no falta ahí, en vez de pedirle prestado al amigo, pues ya le pides prestado al huevo. Amigo. Abuelita. Tú le pedirías prestado otra cosa, ¿no? ¿Qué te digo? Tú al amigo no le pides prestado dinero, le pides prestado otra cosita. Dice otra. Una pregunta más. No, ¿qué pasó, Carlitos? Oye, el guatón que se le da el guate, ¿qué pasó? Ah, trae camel todo. Trae lonche, oye, no permiten entrar mascota aquí porque esta es una zorra echada. ¿Eh? Y luego le está sumando la cola al gato. Ahí te va otra pregunta. Dice, una anécdota, esta es buenísima, ¿eh? Una anécdota que avergüence a Francisco Ramírez. No, yo no me acuerdo de dónde. O no te animarías a decir ninguna. Oh, yo creo que estamos en horario familiar, ¿no? Sí, güey. Digo, una vez, estudiando en Guadalajara, güey, ahí es muy famoso que las morras, que no son morras, güey, se pongan en una pinche avenida, güey. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Como las 16 aquí en La Paz. Ándale. Pero allá sí, en un descuido, güey. Los hijos de la chingada, ¿cómo son? No, en un descuido, güey, cualquiera se confunde, güey. O sea, están muy bien producidas, güey. Sí, pero no es el caso, pues. Entonces, güey, estamos en la peda y el Francisco Ramírez saca el piri y estaba dormido, güey. Yo no salí ese día. Ajá, no salió. Y nosotros en la peda, güey, hay que llevarle una morra de estas al piri. Y que el vato no se dé cuenta y la chingada. No nos animamos, desgraciadamente. No, pasó. Pero me estuvieron chingando, pues. Chingona, güey. Hubiera sido bien divertido. No, y luego aparte me decían, güey, es que no te ibas a dar cuenta. No seas mamón, güey. Parece Ranger 86 con un palancón al piso, güey. ¿Cómo chingón no me voy a dar cuenta, cabrón? Oye, pero o sea, ya me acordé de otro. A ver, dale. No me se hubiera acabado. Dale. Es que le tocaba. No vino, pues. Cuando fue el Fashion Fest de La Paz. Ah, sí, güey. Yo creo que todos se la saben, ¿eh? A ver, échatela para que la gente no se la sabe. El primer Fashion Fest de La Paz, ¿no? Habían traído modelos internacionales. Creo que han dado el Esterito, Bonche, ¿no? O Adriana Lima, una de ellas aquí. Y pues el Piri ya llegó. Primera vez que lo veo sin Vans en una fiesta, ¿eh? Y en Catrinazo llegó, ¿no? No, saquito oscuro, camisa oscura abrochada hasta acá. Camisa blanca. Camisa abrochada hasta casi al ombligo, así. Sí. Cadenita de oro. No, haz de cuenta que lo había producido George de Polanco. Todo el pedo, güey.
minuto 3 de la fiesta, paró por una cheve y no le atinó y se fue a la verga. Güey. Pero enfrente de todos, música no, para. No, 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 no. Todos viéndole. Si la va a platicar, que la platique bien, tu versión. Un gato regañado, güey, se fue al carro y, y se fue a cambiar, no dijo nada. Si la va a platicar, que las platique bien. O sea, sí, más o menos pasó así. Todavía no empezaba el evento, yo había llegado temprano, entonces me habló un camarada que estaba en la puerta, que si podía salir por él. Entonces salgo por él. Llevaba ni una cerveza, llevaba todavía. Me di cuenta que salgo a la puerta Fue por pendejo, ¿no? Sí, fue por pendejo. Ajá. Por eso me avergüenza. No, por borracho me vale madre, cara. Oye, entonces salgo y cuando vengo, vengo platicando con el vato y no, que la chingada. Y quedaba una alberca aquí que tapaba un carro. Estaba un carro estacionado ahí que ponen como para venta, así, para lucir. Y estaba la alberca, entonces le saco la vuelta al carro y cuando vengo platicando con él, de repente me perdió, güey. Donde pisé la alberca. Pero no es cierto que gritaste, mira, soy Jesucristo. No, no, no. No, no. No, ¿cuándo me has visto blasfemar herejías al viento, güey? Bueno, pero bueno. Muy bien, ya quedó esa preguntita, muy bien. Te la merecías, papá, también. No, no, pasa aquí. Dice, tuvieron leve, tuvieron leve. ¿Qué es lo primero que le ven a una mujer físicamente? Esa la sacaste la vez pasada, ¿no? No, no, no. ¿No? Esa no venía. Las nalgas, güey. Los ojos. El hipócrita, ¿no? Sí, la cara, güey. Sí, sí. Ay, el otro. Yo también las nalgas, Sí, 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 yo soy nalga. Sí, la cara, güey. Sí, soy más de nalguillas. Digo, a mí me gustan las sonrisas. No, la cara, y porque es que las ves de frente, güey. Entonces ves la cara y ves las boobs. Pero. ¿Será, Carlito? ¿Será? ¿Será, Carlito? Bueno, ahí te voy a hablar. ¿Qué quieres, Carlos? En la intimidad es bien importante tu aseo personal, ¿no? Claro, güey. Menciona tres de las cosas que no pueden faltar. Que no puede faltarle a uno. A uno, sí, sí, claro. En el aseo personal. Para echar un guapito. Pues yo creo que una las trimeada, una buena trimeada. Las verijas. Yo digo que la depilación. Bueno, pero en eso, mi caso. Eso es de ley, güey. Eso es de ley. Eso es. Siempre tienes que andar shape, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Tú? Pues yo fui el que dije eso. Pues no, la trimeada, el recorte. Bien. Sí. Landscaping. Landscaping. Bien lavadas. Que te agarras el jabón sote. Bien lavadas las verijas, bien lavada la cola y bien lavados los pies. Sí, sobre todo, gente como... A los pies es bien importante. Gente como el Chelo, pues peludona, se le presta el gamborimbo. Sí, no, entonces... Tienes que pegarte una lavadilla. Tratar de pegarte un baño que sea vaquero antes de... Sí, no, el baño. No, y eso traer, güey, si va a haber juego en el estadio, que el césped esté corto. Sí, sí, está cortito. Claro, güey. Oye, recordando así, un amigo de eso también decía... Cuando vas de visitante, trae unos calzones chidos. No, no vayas a traer los viejos. Como aquel compa que tenemos fosforescentes. Los fosforescentes, ¿no? Los hermosos. Fosfo. Este es bueno porque anda en tema. ¿Serían ustedes buenos políticos? Yo, la neta, no. No sé mucho del tema. Yo creo que político no, pero... Burócrata, sí. No, bueno, el rollo político, me imagino, se hablan de los que serías tú buen candidato social y todo ese rollo. No, porque no es nomás eso, güey. Es el saber hablar. Son varios puntos. Varios puntos. Es lo que dice Lalo. Por ejemplo, a lo mejor puedes ver por los intereses del pueblo, puedes saber administrar el recurso. Claro. Pero el político trae otra cosa, te digo, para bien o para mal, pues. Sí. Pero tienes que saber cómo manejar masas, cómo mover masas. El carisma. Tener. Digo, debería ser, por ejemplo, tener empatía con la gente. Sí. Entonces... ¿Tú serías buen político? No creo, porque no soy muy bueno para hablar con masas. Entonces, yo soy más como a chambear. ¿Cotorrear? No. O sea, en el tema serio. O sea, ajá, te pones a chambear, pero no te gusta estar... a mí no me gusta, por ejemplo, ser la cara de o la imagen de algo, pues. No, y debes de tener un caparazón bien duro para ser político. Claro, pues, aparte, claro. Me iban a tirar por todos lados. Por todos lados. Yo creo que Pilucho sería buen político. Sí. Pues quién sabe, ¿no? Sí, pero sí, sí es... Son muchas cosas, ¿no? Aparte es el... No solo ser un buen burócrata, pues servidor público. Es, uh-huh. Esa parte, como dice el Piri, pues el liderazgo, el saber rodearte de gente. Sí. Y pues la empatía es lo más importante. Que es de las, ¿no?, cosas más importantes del político. Pues que gana, ¿no? Rodearte de gente que sepa, ¿no? Sí, porque claro, uno no sabe todo. Pero también fíjate que yo creo que es más importante el tema de la empatía, lo mencionó el Piri, porque luego nos damos cuenta... Vemos noticias nacionales y nos damos cuenta que están en una pinche burbuja los políticos, que sí, no saben cómo funciona el mundo. Ahora con el reality show de Ricardo Anaya, te das cuenta que pues son viven en otro país, ¿no? Güey, están desfasados, están desfasados de la realidad, güey. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a echar... ¿Tú serás un político? Yo la verdad no sé mucho de política,
Yo creo que sería más bien esa parte que dice Piri, que sí tengo, pues, de hablar con la raza. Mencionas, yo no sé mucho de política, pero hoy en día hay muchos candidatos que están de la chingada, o sea, que ya ni son políticos y tú, eso está muy mal, güey. Ah, pues si nos comparamos con lo que hay, yo diría que todos podemos ser buenos políticos. Exactamente. ¿No? Sí, güey. No, y hay de todo, ¿eh? Sí, también hay buenos, hay malos. Hay buenos, hay malos y hay cabrones que no tienen ni idea de qué están haciendo, güey. O sea, sí juntan más votos que varios que están ahí, tú, ¿no, Pilo? O si algún partido anda buscando el 2%, búsquenme aquí a la salida del programa. Inbox. Por último, porque ya vamos a ir a comerciales, ya está con nosotros el candidato. Francisco Pelayo, Pancho Pelayo estará con nosotros. Se viene buen programita, ¿eh? Sí. Así será. Último rápido, mi querido Partes, Ramiro, Lalo. Gusto culposo. A mí me gustan las novelas, güey. Este es novelero. Hace mucho que no agarro una, pero antes de tenía una. Teresa y la chingada. Tenía una sí veía de que porque. Siempre, güey. Siempre tiene una novela que veo, güey, en el día a día, güey. Gusto culposo. La música regional, no sé. ¿A poco te sientes culposo por eso? Pues es que no es lo que escucho. Sí, regularmente. O no sé, las películas románticas también, güey. A ver, ese cuadro. Las películas románticas me gustan. A ti, Pilo, el McDonald's. ¿No? Sí, yo creo que sí. La verdad es que me la doy de gourmet, pero me como casi todo lo que venden en un carrito en la calle. Oye, Pilo, pero ojo que el McDonald's, los desayunos son buenísimos, ¿eh? Los desayunos las y la nieves, cheeseburger. Wey, las nieves y los postrecitos son buenos. La cheeseburger es buena. Sí. Los pais de qué es de... Las papas solo se comparan con las del superpollo, cabrón. Sí, son muy buenas. El mío sería en música. En la calle, ya. No. No. Sí, cómo no. Oye, bueno, también ¿no? Hablando de los helados, ¿no? Hablando de helados, sí. No, tranquilo. Hablando de helados, ese se refiere a helados. ¿Qué recio reviró aquí mi compa que le chingan? Oye, no, yo digo que escuchar a Magneto y los Backstreet Boys a veces los escucho también. No, sí, el problema es que los escucho, la bronca es uno que te pone la de Backstreet Boys y te la sabes. ¿No? Sí, ese es el tema. Bueno, señores, ya está con nosotros Francisco Pelayo. Vamos a ir a un corte comercial de Carnitas Michoacano. Papá. Vamos a verlo. Mano. Para Carnitas los Michoacanos. Ahí estamos, muchachos. La carreta TV Show, muchachos. Ya aquí con el candidato para la gubernatura del estado de Baja California Sur. Tenemos el placer de que nos acompañe Francisco Pelayo. Oye, Panchito, te podemos decir Pancho, ¿no? Como quieran. Pancho Pelayo, muchísimas gracias por venir a la carreta TV Show. No, al contrario, gracias a ustedes por recibirme acá. Me he divertido mucho, güey. Todavía no inicia el programa, ya me tienen. Y vamos empezando. ¿Cómo va mi querido Lalito? Personajazo, ¿no? Personajazo, candidatazo, ahí a ver qué nos puede aportar ahorita. La vamos a sacar de la juventud, de quién es Pancho Pelayo, ¿no? Sí. Sí, que la gente... ¿Dónde empezó? Que la gente no nomás conozca ese lado del político, del candidato, sino que conozca a la persona, Pancho Pelayo. El lado cuadrado, enfadón, hartazgo. Hay mucha gente que la neta ya está harta de la política. Pues es que les dicen político y como no sabes, a lo mejor no te gusta, pero que lo conozcan como persona. Es como cuando te mencionan a tu ex, así que... ¡Ey, ese güey! ¡Ey, palé! ¡Oye, marajéame! ¡Más despacio! Son carriudos. La carreta, por eso llaman la carreta, mi querido. Así que agárrate, papá. Agárrate. De una vez. Mi querido Pancho, pues vamos a hablar un poquito de ti, pero me gustaría que iniciáramos con tu niñez, ¿no? ¿Qué tan bonita fue tu niñez? ¿Qué tan desmadroso fuiste de niño? ¿Neta sí fuiste? Fíjate que desmadrosos eran mis hermanos. Yo soy 11 meses más grandes que ellos, nada más. Así, y son cuates. Así que se ponían... No, de veras, me agarraban y... El día que me querían hacer enojar o que... me traían a carrilla ellos...
Cuidado con que los cucaros los hicieran enojar. Yo porque me ponían unos chingazos. En le hacían tándem entre los dos y vámonos a chingar. A huevo. Sí, montanero. Eran de agarilado bien gordos y yo bien flaco. Epa, epa. Sin, digo, sin ofender. ¿Viste cómo no me gustó ver a mí? Yo estoy pegando a la bicicleta. Oye, pero sí les pegué una revirada a los tres. Digo, yo me salgo. Pero fíjate que tuve una niñez muy bonita. Mis papás siempre... fue una familia muy unida, muy plena, muy llena de amor y mi padre era muy buena onda con nosotros, nos jalaba para todos lados, era agricultor, siempre en el rancho había gallos de pelea, le encantaban los gallos a mi padre, desde chamacos nos traía ahí en los palenques de un lado a otro, tenía ganado, había caballos... Eso claro. Sí, en las pizcas de algodón, los desaijes, ahí nos traía desde Armando Canales. Nos enseñaron a trabajar desde chamacos. Desgraciadamente, bueno, pues mi padre murió muy joven. Yo quedé huérfano de padre de 11 años. Mi madre quedó viuda con 6 hijos, yo el más grande, imagínense, de 11 años. Y ahí empieza pues un poquito la historia de responsabilidad, de solidaridad con ella. Los hermanos de mi madre, los hermanos Covarrubias, pues son los que nos ayudan. El Chato Covarrubias, Memo, Luis, Carlos, pues Marcos es más o menos de mi edad. Ni modo que no conozcamos a Marcos. Hizo, él la hizo de hermano mayor en realidad, pues. Okay. ¿Originario sí. de dónde, Pancho? Mis padres son originarios de Jalisco. ¿De Jalisco? De Jalisco. ¿De qué parte de Jalisco? De Ayutla, un pueblo que está hacia el lado de Autlán de la Gran, hacia el sur de Jalisco. Ok. Más o menos. Pero bueno, todos mis... Mi padre también era de ahí, mi padre y mi madre. Se emigran acá al Valle de Santo Domingo. Mi padre tuvo la oportunidad de adquirir un rancho, dedicarse a la agricultura... Y ya los empezaron a venir los hermanos de mi mamá, los Covarrubias, que también se dedicaron a la misma actividad, en aquel tiempo sembraban algodón. Pero tuve una niñez muy bonita, no la cambio por otra. A pesar de que faltó mi padre, bueno, pues mi madre la hizo muy bien de papá, mamá. Y el amor que nos ofrecieron los tíos... Los hermanos de mi madre, pues, nos hizo crecer con claro. muchas ¿Alguna, alegrías alguna, y mucha atención. ¿Alguna anécdota de niño ahí, que una travesurilla ahí? No, travesuras muchas. ¿Quieres la lista o una en específico? Una que te haya tocado. Mira, una de... Que dice, una ya me van a llover cintarazos. Si hablas de cintarazos, en las ferias allá del valle eran famosísimas. Las ferias de... Las Expo Ganaderas. El trigo. Y no vas a ver. Sí, un día nos sacamos unos cigarros, teníamos como 10 años. Y ahí vamos, fume y fume desde la feria. ¡Cantuma! Le chingamos la cajetilla de la fiesta. ¡Hediondo! A la casa. Y todavía llegamos a seguir fumando. No, pues amaneció quemándose el colchón. Nos pusieron una cintarita. ¡Hijo de la intronte que lleven cintarazos! Sí, sí te pegaron a ti en su madre. ¡No, de madre! Sí, pero no, la verdad, una época muy bonita. ¿Y Pancho, la escuela cómo era? Fíjate que no me van a creer ahí donde me ven. Fui campeón estatal de estudio y vencerás en aquel tiempo los concursos. ¿Esa madre era vencidas o qué chingada? No. Sí se ve que tú no participaste en eso. De vencidas, pero acá. Ah, okay. Sí, la verdad es que sí, era un niño muy estudioso. Muy aplicado. Muy aplicado. En quinto y en sexto año tuve la oportunidad. Bueno, desde que estaba en cuarto, pero realmente fue en quinto año y en sexto año... cuando el equipo de la Valentín Gómez Farías, ahí en Ciudad Constitución, donde yo estudié la primaria, una escuela pública, pues tuvimos la oportunidad primero de concursar contra las escuelas de la zona, luego de la región, y aquí con Pancho King, ahí se televisaba el concurso, estuve y vencerá la final, y en quinto y en sexto ganamos la estatal. Campeón de... Sí, yo no estuve, yo la verdad no. Disciplinado para la escuela. Sí. No, ¿y de ahí de la primaria, secundaria también en el Valle ahí? La secundaria,
Pero ahí valió madre, ya no se acaba. Ahí empezó ya. Del cuadro de honor ya no eras. Ya no estaba en el cuadro de honor. Ya me interesaba a otros deportes. Cambió de cuadro, ¿no? Cambiamos de cuadro. Acuérdense que en el Valle no había más que... pues un cine, y a veces lo abría y a veces no. Era Yamuni, ¿no? No, en aquel, no, era, no, no, en aquel tiempo era el cine Aladino. Ah, no, ese no, no. Sí, ya ves, si había cine, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Este chaval también es del Valle. Ah, eres del Valle. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el chascarrillo del Valle de...? Ah, sí, es cierto. Estamos... es que cuéntale un chascarrillo. A ver, Pacho, tú que eres de allá del Valle. Dice la Palomía que cuando veían a alguien con chanclas o con zapatos, le decían... oye, que no te gripa, vas para el vas para La Paz. ¿Qué tan cierto es una madre que le echaba la broma que trae gripa, vas para La Paz? Al contrario, los del Valle traíamos botas, los de allá. Es lo que yo le digo a estos cabrones, pero no quieren hacer caso. Pura chingada, patas saladas. Es lo que yo le digo a estos cabrones. Patas saladas, los de Loreto. Todos andaban a rayos. No, sí, éramos hermanos en aquel tiempo, somos primos hermanos, pero en aquel tiempo, pues era todos los de Loreto eran comundeños. Sí, sí, sí. Yo creo que tú tienes acta de nacimiento de Comundú. Sí, ya ves que me sacan mucha carrilla, pero no, sí estoy registrado en Loreto. Y mentira. Nah, no eres tan morro, ¿eres de cabrón? No, 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 no. Eres de patero. Yo me acuerdo cuando se hizo municipio, yo estaba en primaria cuando se hizo Loreto municipio. Ah, no, entonces mientas. Entonces eres comundeño. ¿Ves? Eres comundeño. Un saludo a mi amigo, no, tengo un amigo Luis que siempre me dice eso. No, tú eres comundeño porque cuando naciste no había hospitales. ¿De qué año eres, es más? No le preguntes eso, Pacho. No le preguntes eso. Un secreto revelado. Eres comundeño. Claro, eres comundeño. Yo sí conozco la historia. Todavía no. Eras comundeño todavía en el 84. Es lo mismo que le venimos diciendo, pero no podemos. Oye, entonces decir. La prepa la hiciste también allá. Fíjate que la secundaria la hice ahí en la Ricardo Flores Magón en Constitución. Y la prepa, cuando Marcos se va a estudiar la Universidad de Guadalajara, se va mi abuela. Y yo me voy a estudiar la preparatoria a Guadalajara. A Guadalajara. O sea, desde joven llega allá a Guadalajara. Sí, yo estudié la prepa y la universidad, ¿no? En Guadalajara. Allá viví 14 años. Allá te empecé a trabajar desde que estaba en la prepa en una fábrica de hules. Licenciado en... O sea, ¡hules! ¡Los del estadio! ¡Qué esperemos! ¡Ahí viene! ¡Qué esperemos que ya se nos haya quitado el hulero! Oye, sí, pero si sí tú tuviste suerte con las mujeres, digo, porque luego no quieren contestar. Muy guapas las zapatillas, ¿no? Sí, a ver, échate, mójate. No, ¿para qué, hombre? Sí. Salí con compromiso de la secundaria, fui papá a los 16. Ah, no, bueno, ya joven. No, sí, adelantadito, muchacho. Las ya muchachas sabe del eso. Valle, pues. Es, ya la, es la bronca cuando cierran el cine. Ay, pues, el problema que nomás había una función y era a las 4 de la tarde. Quedaba el resto de la tarde. ¿Y ahora qué hago? Decía la raza. Ya sé por qué salió el cuadro de honor, ¿no? Sí, sí. Sí. Y mercadólogo de profesión. Mercadólogo de profesión. Ahí sí. En Oliva, en la. En la Univa. En Tepeyac igual la otra. En Tepeyac. Sí. Todavía está donde mismo. Todavía está donde pero mismo. Pero fíjate que en el tiempo que yo estudié me tocó la mitad de la carrera acá en Chapultepec. Ah, okay. La prepa estaba en... Ay, cabrón, se me está haciendo viejo. Estaba por Tepeyac. No, por Tepeyac estaba la universidad y por... Chapultepec. No por recuerdo. Ahí, cerca. Otro. Ahí estaba la prepa. Ya luego se hizo el campus junto, pero la prepa era un solo edificio de lo que es hoy el campus de la Univa. Ajá. Era un solo edificio en aquel tiempo. Estaba por Guadalupe. Okay. Por Avenida Guadalupe. Sí, por la otra avenida, pues. Uh-huh. No existía Cloutier ni nada de eso. Era. ¿Y por qué quisiste darle ahí al mercadólogo? O sea, ¿por qué esa carrera? Veme, verás. No, mira, al final, pues tú sabes, como los que deciden estudiar derecho o alguna ingeniería en ese tiempo, pues a mí me gustaba, como empecé a trabajar desde muy chamaco,
pues empecé ahí en una oficina en ventas y ahí me fui dando y dije, bueno, gustó, era mercadotecnia y ventas. Y era, por ahí, era nuevona la carrera esa, yo creo. Era nueva. Y además es una carrera muy completa porque llevas todo el tema administrativo, llevas tronco común en tema de administración, llevas algo de derecho. Sí, son lo bueno de esas carreras. Y bueno, te permiten pues una especialidad, se puede decir. Sí, claro. En realidad es una carrera completamente administrativa y que pues ahí te va permitiendo algunas técnicas, toma de decisiones, estrategias. Yo les ando enseñando ahorita estrategia política a unos chilangos que andan acá. Que andan por ahí. Andan muy buenos. Y se van a ir con una especialidad. Bueno, está Salgado, está Salvador. Y no les está cobrando. Vienen a quererme cobrar, man. Se van a ir con una especialidad. Tengo un amigo que le cobra a los practicantes por aprender en lugar de pagarle. Oye, Pancho, y terminas carrera y te vienes a hacer un doctorado. ¿Te vienes a trabajar al estado directamente o te quedas allá ejerciendo? Me quedé trabajando en esa empresa. Ahí empecé como office boy. Me brindaron la oportunidad y terminé siendo gerente de crédito y cobranza. Y luego de compras. Todo. Sí, muy chavalo. Ya cuando decidí, me di cuenta que ya iba a ser complicado pasar pues algún cargo directivo, porque ya estaban también los hijos del dueño. Sí, pues ya egresando, ya. Y obvio que llegué hasta el tope. Llegué al tope, dije, pues ya. Pero trabajé mucho, no descansaba, sábados, domingos, y fui comprando mis maquinitas. Logré completar una planta para renovar llantas de camión, para cambiarles el tema, pues tú debes saber, porque es el renovado de llantas, pues se le cambia el rodamiento. Lo dejaste en blanco, tú debes saber. Digo, porque su papá tiene dompes. Sí. Y saludito al güero, firman. Que las venden, las llantas. Sí, las bandas de rodamiento se cambian, se desgasta y haces un proceso, le quitas la banda de rodamiento ya acabada y le pones una nueva y te queda como una llanta de nueva. Pero luego empecé a fabricar tapa de garrafón ahí en Constitución. No sé si se acuerdan de una tapadera que tenía un dosificador y una tapaderita adicional. Che, que es como levantado. Ándale, esa, ¿no? Yo la fabricaba. Y se me brindó la oportunidad en la Unión de Ejidos 20 de noviembre en Leche del Valle de empezarles a fabricar envase. Y duré muchos años fabricándoles envase. Ahí fue donde empecé a generar muchos empleos. 50 mujeres trabajaban en esa planta que arrancaba los lunes a las 6 de la mañana y paraba los sábados a las 10 de la noche. Un proceso continuo de día y de noche. Fabricábamos galón, medio galón, litros, medios litros. Órale. ¿Se acuerdan de unas vaquitas de yogurt de la Leche del Valle? No, yo no. ¿Vaquitas de yogur? No, vacas, unos envases de vaquita. Sí. Envases de cuartito. Sí, claro, sí. Eso. ¡Qué mentiroso! Ya se le va la voz, está muy viejito. Era el envase en forma de vaca. Y galón. Discúlpenos, ya se le va el pedo este vaca. Estoy imaginando cómo alcancé a la vaca parada. También servían del alcancía, güey. De ahí sacó algún candidato el cambio, ahí lo tenía guardado. ¿Cuándo se usaban, no? Y moneditas así chiquitas. Ahí van. Está bien. Bueno, está bien. El tema es que ahí inicié ya con mis empresas generando empleos. Luego tuve la oportunidad pues de dedicarme a la agricultura protegida, producir hortalizas, exportar mucha hortaliza, al transporte. A vender, comercializar con algunos otros productos. Luego instalamos una planta de bloque aquí en La Paz, una planta importante en el parque industrial. Y bueno, nos hemos venido diversificando a varias actividades, pues. Y desde ahí hemos generado, le hemos abonado al desarrollo
social, al crecimiento económico de nuestra región. Perfecto. ¿Y a la política cómo entra? Eso es lo que... Fíjate que a la política... Ahí viene la parte buena. Fíjense que a la política... Yo siempre apoyé a Marcos Covarrubias. Pero pues es mi hermano de manera incondicional. Sí, claro. En mi proyecto de vida no estaba el participar. Yo en política siempre lo hice muy incondicionalmente. Cuando Marcos gana... y había sido yo su coordinador de campaña, ¿no? En todo el norte. Cuando Marcos gana la gobernatura, un día me invitan un grupo de gentes afines a Marcos y parte del proyecto, pues. Uh-huh. Y me dicen, oye, todos estamos pensando y coincidiendo que tú debes ser el candidato a gobernar. Ah, oye, no. Ya estaba pensando grande, mamá. Traía la mira. De esa telescópica. Decretado. De esa telescópica. El candidato a diputado federal. Okay. Y me costó mucho trabajo decidirlo porque traía mucho trabajo, mucha gente en las pizcas de tomate, en los el transporte, en los empaques, mucha actividad, de veras, no me la acababa con la chamba. Y bueno, al final decidí, después de pensarlo muy bien, pues que le iba a entrar. Chinguesu. A ver qué sale. Pero, ¿no? pero en el momento que lo decidí, lo digo de veras, con mucha seriedad, pues sabía que iba a ser pública mi vida, sabía que iba a ser pública la vida de mi familia. Y dije, bueno, vamos a hacer que este esfuerzo valga la pena. Y ya ahí me fui, participé en la Comisión de Presupuesto, de Infraestructura, de Protección Civil, y desde las tres le aportamos mucho a nuestro estado, porque mira, en Protección Civil fortalecimos el Fonden, que ya desaparecieron. Estos de Morena, que todos desaparecen, son mejores que Copperfield. ¡Chazam! ¡Ándale! Sí, la verdad. ¿Por qué? Porque pues nuestro estado recurrentemente es azotado por huracanes y por sequías también. Claro. Desde la Comisión de Infraestructura logramos que se modernizara la terminal de Pichilingue. ¿Se acuerdan cómo se hizo bonita? Sí. Logramos que se ampliara el tramo carretero La Paz, Ciudad Constitución, fue cuando se empezó a ampliar hace aproximadamente 7 u 8 años. Sí, la carril y medio, ¿no? Sí, que también llegaron y ¡pum! Se le dieron la pararon. Se la pararon. Ya nomás, el último pedacito. El último. La pura puntita. Que ahí lo bueno es que logramos que tuviera folio en la unidad de inversión de Hacienda y con eso hizo una obra multianual. Tampoco se trataba de que la hicieran de un solo jalón, que fueran cada año poniéndole su avance. Pues se paró esa, pues también se paró la de Insurgentes a la Purísima, se paró todo lo que es obra pública aquí en el estado, lamentablemente, que traía el gobierno federal. Desde la Comisión de Presupuesto, pues logramos hacer muchas gestiones para que el estado tuviera recursos adicionales. Se hicieron pavimentos desde Guerrero Negro hasta Los Cabos, iluminación de colonias, sustitución de luminarias, el hospital de Comondú, de Ciudad Constitución, se logró el centro oncológico en una gestión y que terminó el gobernador Mendoza, pero que se inició el proceso de gestión. La gestión con Marcos, ¿no? Sí, y lo logramos juntos, y Carlos hizo lo suyo también desde el Senado, o sea, fue un trabajo muy bonito, muy armonizado, muy coordinado, que permitió incrementar la infraestructura en todo el estado. Y bueno, como alcalde, ¿qué te digo? Pues como alcalde ahí en Comondú, un cambio totalmente. Y de ahí viene toda esta pasión por la política. Sí, así empiezo, pues. O sea, valió la pena. Nos pusimos a trabajar muy duro. Ya cuando estaba ahí, pues dije, bueno, pues vamos a seguirle trabajando. Y vamos a hacer las cosas correctamente, hacer que esto valga la pena. Por ello es que con tan poquito presupuesto logramos hacer más obras que el resto de los municipios juntos. Y ahí está, hablando por sí sola, no es una promesa, no es una buena intención. Sí, no es lo que se alcanza a ver, pues. Por ello es que, miren, ahora que pretendo ser gobernador,
Pues yo no ando colgándome medallitas de los programas federales o de lo que hace el presidente. Yo quiero ser gobernador por lo que yo he hecho. Claro, wow. Yo no voy a andar presumiendo lo que hizo Marcos Covarrubias o Carlos Mendoza. ¿Qué hice yo? Sí, sí, sí. Siendo sí, servidor público, porque al final que se pretende sentar en la silla y tomar decisiones voy a ser yo, no como el de Morena que habla de lo que hizo el presidente. A ver. Y todavía dice que es un mito el turismo en Baja California Sur y que solo ha traído pobres. No, al contrario, es una ciudad que va en auge en el tema turístico. A ver, gracias al tema turístico, pues hoy Baja California Sur es el estado con mayor desarrollo social, con mayor crecimiento económico hasta antes de la pandemia, con mayor generación de empleos formales, con mayor poder adquisitivo, con más seguridad. Sí. Es el mejor lugar para vivir. Sí, sin duda. Paraíso, sí, no, papá, paraíso. No es un mito, ni ha traído pobres, ha traído gente de todo el país, sí, a ser fuerte. Y no lo decimos los californianos nomás, o sea, lo dice la gente que viene al estado y se quedan encantados. Mira, para empezar, nuestros hermanos vecinos sinaloenses, todo el mundo quiere estar aquí. Y cuando vienen para acá no se van. O sea, la gente le gusta el estado, es un estado que le da... Baja California, no se enamora. Y quien viene a La Paz se quiere venir a vivir acá. Sí, claro. Y Dios guarde, coma ciruelas del mogote, porque ahí sí ya no se van. Ahí ya sí ya no te vas. Y si se come otra cosa, ya... Bueno. Eso no tiene... Pancho, no te me se quedan de cajón. Regresando a lo que es Francisco Pancho Pelayo. Y tus gustos, tus hobbies, ¿qué deporte es el que te gusta? Si no empieces vez... con... Oye, ¿cómo dijo el gordo? No empieces con tus mamás. ¿Cómo dijo? Sí, la gente quiere saber más de la persona. A mí me gustan todos los deportes. Todos los deportes. Y prueba de ello es que hoy el Valle tiene más campos empastados de fútbol que Los Cabos. Y puede ser que La Paz. El único campo de softball que hay empastado con gradería, con iluminado, con techumbre en todo el estado está en el Valle y lo construí yo. Sí. Pues, de béisbol igual. El único set de tiro con arco que hay en todo el estado y es público lo construí yo. Y bueno, o sea, hicimos muchas obras. Para que vea que sí le gusta. Bueno, le pregunté si le gusta el deporte, güey. Ya no le voy a preguntar nada. Lo que sí, no, sí me gusta el deporte, no practico. Nunca practicó nada en el. No tenía tiempo, trabajaba. o jugaba fútbol. Es lo mismo que decía que. Sí, pero de que me gusta, oye, tenía. Yo era papá a los 16 años. Sí, ¿sí pues, conocen a mi hijo Gibran, no? Sí, ya sé. Sí, bueno, para comer, cabrón. Así que tenía que trabajar muy duro. Hay que darle de comer, ¿no? Hay que mantener el cuerpo. Y si algo me hacía sentir orgullo desde muy chamaco es que en mi casa siempre había lo suficiente para comer. Eso. Nadie se quedó con hambre jamás. A lo mejor padecimos de algunos lujos. Pero qué comer siempre había. Mi mayor satisfacción era ir con mi esposa hasta el día de hoy, llenar el carrito de mandado, que es para lo que me alcanzaba. Por eso cuando me preguntan que eres difícil, cuando empiezas sin nada, les digo, todo es posible en la vida cuando te comprometes con ella y cuando luchas por tus anhelos, por tus sueños. Yo ganaba solo para comprar medio carrito y cuando se llenaba, brincaba de gusto, pues. O lo llenaba de pañales, o lo llenaba, pero se llenaba el carro. Pero se llenaba. Comer, pues, era una ración de pañal. Así que la verdad es que es toda una historia de vida y me dediqué mucho a trabajar. Mis amigos de la prepa me invitaban a jugar, pero pues yo los fines de semana de veras salía de trabajar de... Fíjense, entraba a trabajar primero a las 6 de la mañana, porque trabajaba antes que en esa fábrica, en el mercado de abastos, vendiendo tomates y lo que podía vender de que me llegaba de acá, de los ranchos de mi familia o de algunos otros amigos, comercializaba con hortalizas. Pero ya cuando entré a trabajar para prepararme e ir tomando experiencia, bueno, pues me iba a la universidad a las 8 de la mañana, 7 y media, llegaba, me bañaba y me iba a trabajar, salía a las 8 de la noche.
Y todavía llegaba a mi casa y me decía el Gibran y mi esposa, estamos bien enfadados. Yo lo que quiero es dormir. Llévanos, o sea que andaba llegando a dormir a las 11 de la noche y al otro día la misma rutina. Se llegaba el sábado, que salía a las 3 de la tarde de trabajar, y me iba a comercializar llantas renovadas o mezcalito. Vendía mezcal los sábados en las tardes y los domingos. Trabajaba. ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Me iba a las 3 de la tarde. No, es que hay que darle a probar al cliente para que coma. Entonces, poco tiempo para hacer deporte y de repente jugaba voleibol o ahí algo, ahí me hacía pato correteando una pelota. Un deporte ahí. Sí, pero afición por todos. Oye, ahorita vamos a ir a un corte comercial, muchachos. Ya estamos pues casi acabando. Se va el tiempo de volada ahí con el candidato, No, y con la buena plática. Sí, sí, vamos al corte comercial de La Peregrina, ¿no? Está buenísimo. Sí. Ahí nos trajeron el aguachilito para que lo pruebe ahí mi compadre Pancho ahí. Pancho, para que ahorita le pegas una tostadita o algo, ¿no? Sí, cómo no. Ya es aguachilitos. Ya hace hambre. Ya hace hambre después de todo el día de estar. Chándole. Bueno, me comí una torta, ya me acordé. Ah, bueno. Y un raspado raspados Liz. Buenísimo, eso es lo que traigo en el estómago. Oye, Pancho, la torta. Y una torta de saguayo. Buenísima también. Yo te iba a decir, la torta te la comiste antes del recreo, si a los 16. Sí, a los 16 tuviste. Así son vagos. ¡Vamos a corte comercial, muchachas! Impresionante el comercial, ¿eh? Sí, La Peregrina, buenísimo. ¿Eh? Ya, qué rico. Mira, aguachile de mango. Maracuyá. Maracuyá, no, fresa, maracuyá esa. Y fresa. ¿Ya lo probaste? Buenísimo, ¿eh? No, ahorita lo voy a probar. Ay, papá. No, no me queda duda de que estén buenos, hermano. Carlitos, pero se está esperando con una bozal. Ya está en bozal así. Ah, no es el cubrebocas. No, no, no. Lo tienes amarrado yo. Como oye, alberca trae el chingo cubrebocas. Impresionante, la verdad, que muy divertido el programa que hemos tenido, mi querido Panchito. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la carreta. Humildemente, ¿verdad? Espero que te lo hayas pasado muy bastante a gusto, bien. De ¿sí? veras. ¿Te divertiste? ¿Te reíste? Bastante, no son muy vagos que no. Y ahorita se va a reír más porque tenemos unas preguntitas que le vamos a hacer, una respuesta especial, rápida. Sección especial. Válgame preparada Dios. Aquí para el candidato. Sí que, ahí está. Oye, pero que explícale la dinámica. Va, no, a mí pregúntame lo que quieras, yo no le tengo miedo al mañana que no he visto. Eso. No, es una dinámica aquí que traemos, son preguntas cortas. Preguntas rápidas y las respuestas cortas son bastante diversas. De todo un poco, primero que se te venga a la mente, dos, tres palabras. Hay unas opciones múltiples ahí, que es decidir. Árale. ¿Ya? ¿Estás listo? Listo. No va a ser tan complicado. Nacimos listos. Bueno, ¿Chivas o Atlas? Chivas. Eso. Ay, la playa del estado que más te gusta. Playa. La playa del Requesón es muy bonita. Ah, sí, está bonita. Sí, sí, sí. Para arriba, para Murejé, para allá, ¿no? Pero bueno, hay otras muchas como Alhandra. Todo eso para allá. ¿Torta ahogada o tacos? ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué buena pregunta! Ahí sí le pones... Ahí sí lo pusiste a parecuates, ¿eh? ¿Qué torta, no? Pero las tortas ahogadas... Nunca las perdono cuando voy a Guadalajara. Ok, te quedas con tortas ahogadas. ¡Ay! Tendría que ser un volado. Pero bueno, sí, me gustan mucho. Ok. Dice... Lo que se te venga a la mente, puedes contestar, ¿no? ¿Uso lúdico de la marihuana? Solo... Sí. Controlada. Con tranquilidad, eso, controlado, eso. No vicios. ¿Minería? Tóxica para nada, jamás. Todo lo que es minería que le abone al progreso, que brinde oportunidades. Porque mira, para hacer esta botella, pues tiene que hacer la extracción, pues, de... Claro. Minera para hacer el reloj, para hacer esto. Todo claro. Depende de la minería. Pero la minería tóxica por ningún motivo. Perfecto. Nada perfecto. Que enferme a la gente, al estado. A un ser humano o al entorno natural. Claro. ¿Cura para la cruda? Una torta ahogada.
Dobleteó. Una corona. Una coronita. ¿Pesca o agricultura? No, pues yo soy más agricultor que pescador, de ahí vivo, para empezar. Sí, bien. ¿Campo o ciudad? Ah, las dos cosas tienen su encanto, ¿no? Marco Covarrubias. Mi hermano. ¿Energía renovable? Por supuesto que sí. Perfecto. ¿Frío o calor? Frío. ¿Botas o zapato? No, mira. De las dos, dependiendo de lo que ande haciendo. Zapatito común. Esta es buenísima, ¿eh? ¿Generosa o chocolata? La generosa te la dejo. La chocolata me la como. ¿El PRI? Mis respetos. Es hoy parte del esfuerzo que estamos haciendo para llevar a Baja California Sur al siguiente nivel. ¿Boxer o trucita? Boxer. Pues ahí está, ahí estamos. No, bueno, ¿blancas o morenitas? Blanquitas, ¿no? Digo, porque mi esposa es blanca, pues digo. No, pero también puede ser de la cerveza. Pues, claro, no especifiqué. Un aplauso, por favor, para Pancho Pelayo. Ahí está, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Panchito. No, al contrario, gracias, gracias a ustedes. Pancho. Les aprecio mucho que me hayan recibido y que me permitan expresarme como soy, son raza como ustedes. Fuera exactamente del chingado cuadro este político. No, 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 pues soy un hombre que le gusta reír, que le gusta divertirse, que le gusta convivir. Bien. Y expresarse tal y como es. Y esa es la idea, pues que la gente que no, que tenemos alcance, que te vea como lo que eres, la persona que eres, como lo dices tú, soy un cabrón como ustedes, pues me gusta reírme, me gusta hacer eso. Igualito. Y eso fue lo que pasó el día de hoy, pues que es... Lo único que les envidio son los 20 años que les llevo arriba. Bueno, a mi compadre sí, más o menos como... Bueno, te lo digo, bueno, señoras y señores... Mi querido Piri, algún... Gracias. Tocayo. Tocayo, estamos pendientes. Pilu. Pilo. Manchito. Ánimo. Pues ahí está, señoras y señores. Francisco Pelayo en la carreta TV Show. No se lo pueden perder. Y nos vemos próximo martes. Próximo martes, ahí estamos para que... Ahí están checando, mi querido Lalo. Ahí para que vean quién es el próximo invitado. Ahí estamos. Señoras y señores, nos vemos, muchachos. Nos vemos.